Hermanos, sean bienvenidos. La Rectoría de Nuestra Señora del Rosario comienza una serie de cápsulas catequísticas con tema litúrgico. Y podríamos pensar, ¿por qué hablar de la liturgia ahora que nuestros templos están cerrados y que el culto se ha visto reducido, por decirlo así, a su más mínima expresión? Pues precisamente por eso, para valorar la riqueza que hay en nuestra Iglesia Católica y también para acrecentar nuestra esperanza, ya que creemos que muy pronto todo esto pasará y volveremos a reunirnos como comunidad en torno al altar. La fe no solo se cree, también se vive y se celebra. Por eso, la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, en unión con HM Televisión, ha preparado el presente video. Con él comprenderemos qué es la liturgia y aprenderemos a dar el paso de lo visible, es decir, de las realidades tangibles que están a nuestro alcance, a lo invisible, es decir, esas realidades intangibles, espirituales y que no se ven. Comencemos. Nuestra celebración del culto de Dios en este mundo es una preparación para la eterna celebración de Dios en el cielo, que no tendrá fin. La liturgia es un hacerse presente el cielo en la tierra. Cada vez que celebramos la Eucaristía, experimentamos el cielo en la tierra. No es solo entre nosotros, se trata de nosotros y Dios. Pero eso es el cielo mismo, es la Trinidad Santa. Es como abrirse el cielo. El Espíritu y la Esposa dicen, ven, y el que escuche diga, ven, y el que tenga sed, venga, y el que quiera, tome gratis el agua de la vida. ¿Qué es la liturgia sino la voz unísona del Espíritu Santo y la Esposa, la Santa Iglesia, que claman al Señor Jesús, ven? ¿Qué es la liturgia sino la fuente pura y perenne de agua viva a la que todos los que tienen sed pueden acudir para recibir gratis el don de Dios? La liturgia es celebración. Es celebración del misterio de Cristo. La liturgia hace presente. La obra salvadora nos santifica y nos hace posible la unión con el Señor. A través de la acción de la gracia de Dios, a través de la acción del Espíritu Santo, a través de signos sensibles, se actualiza todo el obrar de Jesucristo Salvador entre nosotros. Un obrar de Jesucristo Salvador que además es síntesis y culmen de toda la historia de salvación. The liturgy of the church is the public worship of the church. La liturgia de la Iglesia es el culto público de la Iglesia, que es la oración que toda la Iglesia ofrece, el culto que Cristo, junto con su Iglesia, ofrece a Dios Padre. Por lo tanto, no son solo las personas reunidas ese día en la Iglesia, ni tan siquiera en la Plaza de San Pedro, o en Caracas, o en Tokio. Es toda la Iglesia, Cristo y la familia de todos los bautizados. En la liturgia, año tras año, revivimos los misterios de Cristo. El culto cristiano es una novedad enteramente en el conjunto de los cultos, porque no es tanto lo que el hombre hace por sí mismo para invocar o para aplacar a Dios,
sino que es Dios mismo quien actúa. Ya no es el hombre el que con sus propias fuerzas busca un camino de acceso a lo divino, sino que es el Señor mismo el que sale al encuentro del hombre y le presenta el camino que debe seguir para entrar en comunión con él. La persona principal que reza es Cristo. Esa es la novedad de la liturgia cristiana, su frescura y la excelencia de su naturaleza. No es una acción del hombre, es una acción fundamentalmente de Dios. Es Dios mismo quien actúa. El Padre por el Hijo en el Espíritu Santo actúan a través de la Iglesia que ofrece al Padre el verdadero culto, el culto en espíritu y en verdad. La liturgia que realiza la comunidad cristiana en espíritu y verdad es acción de Cristo y del pueblo de Dios. Es fácil fijarse en la parte externa, la parte visible de la liturgia, pero esta parte visible de gestos y palabras está presente precisamente para llevarnos a lo invisible, a la presencia de la Trinidad y a su obra en la Iglesia. Es una participación nuestra en la vida misma de la Trinidad, por la que somos introducidos en algo que de otro modo no podríamos compartir. Somos introducidos en la misma comunión de la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La liturgia está llena de oraciones que hablan de rezar y ofrecer a través de Cristo, con el Espíritu Santo y hacia el Padre. Es el Padre que nos entrega a Cristo y por el Espíritu nosotros nos unimos, en definitiva, a la acción misma de Cristo, santificadora, salvadora de la Iglesia. Dios Padre es la fuente y el fin de la liturgia, es decir, de Él proviene toda bendición y al mismo tiempo es el destinatario final de nuestra acción litúrgica. Una de las oraciones dice: Padre, pedimos que puedas ver y amar en nosotros lo que ves y amas en Cristo. Jesucristo, segunda persona de la Santísima Trinidad, realiza el misterio pascual en la liturgia. Él es el sujeto principal de la acción litúrgica. Si el destinatario era el Padre, el sujeto que realiza la acción litúrgica, que hace posible que la pasión, muerte y resurrección del Señor, que santifica a los hombres y da culto al Padre, sea posible, es Jesucristo. Celebrar la liturgia de la Iglesia significa propiamente la inserción en el sacerdocio de Jesús. El papel del Espíritu Santo es el de preparar, actualizar y hacer memoria del misterio de Cristo. El Espíritu Santo prepara al pueblo, prepara a la asamblea para acoger el misterio de Cristo. Es el Espíritu Santo el que hace posible que se superen las diferencias de raza, de lengua, diferencias sociales. Es el Espíritu Santo el que transforma, el que hace posible que exista ese cuerpo. Prepara a la asamblea.